Hola a todos, hoy vamos a estar trabajando una secuencia coreográfica de música clásica que a mí personalmente me encanta. Entonces, ¿cómo puedo yo lograr un repertorio mucho más amplio de lo que tengo utilizando pasos que ya todo el mundo conoce, pasos básicos, de una manera diferente? Eso significa hacer laboratorio de investigación, quiere decir poner en lupa y observar nuestro movimiento para luego expandirlo, modificarlo sin perder la misma cualidad que tiene el movimiento en sí. Es un concepto un poco abstracto, pero van a ver que en la práctica tiene mucho sentido. Vamos a empezar con nuestra secuencia y en todo lo que va de nuestra secuencia vamos a ir viendo estos detalles. Muy bien, vamos a nuestra secuencia. El primer paso que vamos a trabajar es una combinación de camello que pasa de lado y se transforma en un redondo. Eso quiere decir que vamos a combinar dos ejercicios. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Camello, uno solo. En la contracción, cuando estoy bajando, sale mi pie y con mi pie sale mi cadera. La diagonal para atrás rota hacia adelante, se va a quedar en la diagonal de adelante para volver a juntar, pero este pie no va a juntar, sino que se va a ir a la diagonal junto con mi cadera y va a pasar adelante camello, al lado infinito. Adelante camello, al lado infinito. Vamos a ir variando también en la altura del ejercicio. Primero vamos a ir al plano de arriba y abajo. Plano de arriba, plano de abajo. Lo muestro de espalda. Sube, baja. Y cuando baja hay un plié que es extra, ¿sí? Este plié es mucho más exagerado de lo que normalmente lo podríamos trabajar. Entonces, arriba, abro. Arriba, abro. Grande, ¿sí? Brazos en L. Y cuando voy a hacer el ejercicio de la rotación, cambian los brazos a lateral, ¿sí? Entonces pasa una L, lateral. Miro de frente, miro de lado, miro de frente, miro de lado. Si escuchan, vamos a poner un poco más atención a los pies, escuchen. Estoy arrastrando, ¿sí? Quiere decir que no son pasos totalmente definidos, sino que voy a intentar unir estas dos secuencias arrastrando los pies para generar, cuando arrastro los pies, genero un poco más de conexión entre un paso y el otro, ¿sí? No están totalmente separados, primero un camello, luego un redondo, sino de que van juntitos, ¿sí? No solo eso, sino que también nos vamos a trasladar hacia la derecha con este paso. Y es de frente, cruza atrás, no pisa atrás, sino que cruza un poquitito atrás para ya ir buscando mi lado derecho, abro grande, rotación, y en vez de pisar de frente uno delante del otro, voy a aprovechar y voy a pisar casi en mi diagonal derecha. Camello, cruzo atrás, abro. Y camello, cruzo atrás, abro. Y camello, abro. Camello, abro. Son tres veces
Y en la tercera, en vez de abrir, vamos a separar el pie, giro y voy a buscar el perfil, buscarme el perfil derecho hacia el público, que sería el espejo. Y aquí, tac, una contracción con mucho power hacia adentro, intentando que esta contracción sea solo de abdominales y solo de los abdominales de abajo, ¿sí? No quiero un golpe en donde haya también impacto en mi espalda. Es aquí, tac, y generar este espacio. ¿Ven? Aquí este espacio que normalmente está ocupado por mi tronco está libre, ¿sí? Con números que la matemática siempre nos viene bien. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y empieza a la izquierda. Frente, miro. Frente, lado bien redondo. Frente, redondo. El último, frente, abro, tac, dentro. ¿Sí? Entonces, dum, tac, tac, dum, tac, dum, tac, tac, dum, tac. 5, 6, 7 y dum, tac, tac, dum, tac, dum, tac. Con energía. Dum tac, tac, dum tac, dum tac, 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 dum tac, tac, dum tac. Bien grande, respiren. Y última vez, frente, tac, tac. Bien, fíjense que la posición es como si fuese una V apuntando hacia el lateral, ¿sí? No estoy recta, sino que con mi cuerpo hago esto. ¿Por qué? De aquí vamos a sacar un paso. Inmediatamente, cuando sale esta contracción, inmediatamente ya estoy pensando en qué es lo que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un golpe hacia abajo básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solo que en esta posición vamos a generar también una rotación. ¿Sí? Entonces, también es un paso combinado. ¿Para qué? Este golpe es un golpe básico. Esta rotación es una rotación básica. Si combino los dos, me va a quedar un ejercicio que en este caso le va muy bien a la música y que además le da un toque de picardía, ¿sí? Porque vengo desde ejercicios muy estilizados, largos, expandidos. Y este es cuando entro ya en el modo baladín. Miren los brazos. ¿Ven este dibujo? Es como un rectángulo. Rectángulo, rectángulo. Mientras hago el ejercicio, tac, tum, tac, tum, tac, tac, tum, tac. Les tengo que decir que este paso es un paso antiguo, creo que es de Sammy Agamal o Tajía Carioca, de la Golden Era del belly dance, ¿sí? No es un paso muy actual, digamos que es bien antiguo, sobre todo el de los brazos, ¿sí? Vamos a tomar 8 tiempos para hacer este y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 8 estoy ya preparando mi pierna derecha, quiere decir, en el 8 ya estoy sacándole el peso para hacer un giro. Otra vez volvemos a la línea vertical, giro. Arabesque, cortito, porque eso es 1, 2, 3. Vamos a probar con esto y 1, 2, 3. Bien, arabesque, pierna bien estirada, aunque esté baja, no hace falta que esté muy arriba, bien estirada, abdominales adentro y mi torso empuja hacia arriba. No quiero una línea en diagonal, sino este ejercicio, aquí. Está la fuerza, ¿vale? Cinco, seis, siete, ocho, tan, tan, tan. Aquí nomás, cuando voy a aterrizar, pisa
infinito hacia arriba. Y el infinito hacia arriba también tiene este acento. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Vamos a también trabajar velocidades. En este caso, esta velocidad va a ir lenta. Y los dos siguientes ejercicios. Pa, pa. Rápido. Y. Dum, tac, tac. Vamos a probar otra vez. Y. Dum, tac, tac. Fíjense que también están interviniendo mis hombros. Y que no es un infinito totalmente disociado, sino que también el torso va a ir buscando compensar el ejercicio. ¿Sí? Es algo natural que el torso intente compensar por el lado que no tiene peso. Entonces, brazos van a ir afuera. ¡Tum! ¡Tac, tac! Bien. De aquí, si es la derecha la que subió, 1, 2, 3. La derecha es la que baja y hace el mismo ejercicio. 1, 2, 3. Vamos a ver. Cuando bajamos, hay dos opciones. Con talones, que sería una proyección hacia arriba para abajo, o sin talones, en donde realmente estoy bajando desde la línea de mi cadera hacia abajo. ¿Sí? Este caso va a empezar, como tengo la cadera arriba, con el talón despegado y baja, apoyó el talón, se queda el talón apoyado, baja, baja. ¿Bien? Sería derecha, izquierda, derecha, tengo el peso en la derecha, abre la izquierda y vamos a hacer un giro sobre el eje con cadera, lo muestro despacio para que lo entendamos. La cadera, en este caso, tiene que dibujar un círculo y vamos a terminar en una posición de el peso va a pasar hacia la derecha, hacia la otra pierna, y también vamos a terminar en esta V paralela hacia el lado izquierdo. Si yo hiciera el ejercicio sin el giro, sería tan, ta, tan. ¿Sí? Sin embargo, con giro, tan, tan, tan. Bien, lento, tengo el peso en la derecha, voy a pasar por la izquierda y aquí ya empieza mi ejercicio de cadera. Cuando paso a la izquierda, ya mi cadera hizo la mitad del círculo de adelante, paso a la izquierda, está girando. Mi cadera derecha, mi cadera izquierda es la primera que va a intentar seguir el ejercicio. Antes de llegar, ya estoy pasando el peso por atrás. Y cuando está el peso por atrás, cambio el peso de mi izquierda a mi derecha. Y lo último, cuando ya tengo el peso en la derecha, lo último que hago es recoger el tronco. También se puede hacer sin ese flex, ese pie grande, y quedaría aquí. ¿Sí? Me gusta exagerarlo, me gusta hacerlo grande, así que lo vamos a hacer con pile. Quede aquí. Izquierda. Bien. De agachadito, como estamos adelante, va a pasar mi pierna derecha adelante y vamos a hacer un golpe, patada, golpe, patada. Un básico, que no solo va a ser golpe, patada, ¿sí? Otra vez, volvemos al concepto. Esto es un básico, pero me gustaría ponerle algo diferente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a manejar uno de frente, uno de lado diagonal atrás, uno de frente, y uno que quiere, tiene la intención de irse para atrás, solo que no va hacia atrás como un arabesco completo, sino se va a la diagonal. Golpe, patada, golpe, patada. Vamos a ver este de acá atrás, en donde es, si estoy de frente. Este es mi lateral, segunda posición. Este es mi diagonal atrás. Y de aquí va a salir el ejercicio de golpe, ¿sí? Es esa flexión. Y la patada me va a quedar con la pierna estirada. Voy a volver hacia adelante con un pequeño round de jam. Golpe, patada, pasa por el medio a la diagonal. Golpe, patada, round de jam. Golpe, patada, golpe, patada. Golpe, patada, golpe, patada. También, ¿qué nos está ayudando? Fíjense que mi cadera aquí está de frente y aquí gira. ¿Sí? Aquí gira la cadera. Esto me va a ayudar a que el ejercicio tenga más fluidez. Vamos a hacer ese pequeño twist y nos va a ayudar a ir hacia adelante y hacia atrás. Probamos. Empieza a la derecha. 5, 6, 7 y golpe, patada, golpe, patada, golpe, patada, golpe, patada, golpe, patada, golpe, patada, tum, tac,
Con la izquierda, golpe, patada, golpe, patada, golpe, patada. Vamos a ver qué vamos a hacer con los brazos. Es una de las propuestas que les traigo, no significa que es la única. Pueden inventarse los brazos que quieren. Cuando está adelante, miro hacia el lado opuesto, o sea, hacia la izquierda. Y cuando está atrás, o a la diagonal, miro hacia el pie. Miro de frente, miro hacia el pie. En este caso, la secuencia que vamos a trabajar tiene una frase muy rara aquí, y es una de 6 tiempos y una de 4 tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la melodía se repite 2 veces, pero una melodía va a ser más larga que la otra. Entonces ahí vamos a tener 6 tiempos contando desde 1, 2, 3, 4, nos quedan 2. Vamos a hacer un jagala que es lateral, como una L. 5, 6. Y aquí me quedó la pierna izquierda preparada para empezar los siguientes. 1, 2, 3, 4. Y ya está. En este lado no vamos a hacer jagala porque, como les dije, son 6 y 4. ¿Sí? Lo miramos acá de espalda. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4. Jagala. 5, 6 y 1, 2, 3, 4. Ya está. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, jagala, 5, 6, izquierda, 1, 2, 3, 4, perfecto, quedamos con el 4, con la pierna, la diagonal de atrás, ¿sí? Voy a pasar el peso del cuerpo y empieza toda la secuencia de nuevo. Vamos a verlo con música.